caminando un fariseo hacia el templo para rezar al Dios del cielo, como es su obligación. Mientras camina, piensa para sus adentros que es un hombre superior. Gracias, Señor, porque me has hecho tan perfecto. Pues hago ayuno, doy limosna, pago el diezmo con rigor. Soy muy correcto y cumplo todos los preceptos. Si me comparo, soy mejor. Yo no soy Señor como son los otros hombres. ¡Qué injustos son! Y también estafadores, mentirosos y ladrones. Rezaba junto al fariseo un publicano, sin atreverse a levantar los ojos por la humillación. Con gran pudor cubría el rostro con sus manos y así decía en su oración: oh, mi Señor, soy pecador, yo no merezco que me perdones, pero te suplico, dame tu perdón. Quisiera ser un hombre bueno, mas no puedo. Oh, mi Señor, ten compasión. El buen Dios oyó la oración del publicano y se conmovió. Viéndole tan humillado, perdonó su gran pecado. Le perdonó y olvidó todos sus delitos. Compadecido los borró, después le dio su bendición. Vertió su gracia desde el cielo y lo bendijo. Y al fariseo ignoró. Porque el Señor alza a los que se humillan y da humillación a los orgullosos que se creen muy virtuosos. A esos no los escuchó. La, 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 la.